ver qué pasa la que quiere trabajar. Pero rapidito, porque voy a ver mi novela. Buenas tardes. Tengo cansada. Rapidito, ¿qué sabes hacer? Porque va a empezar mi novela y tengo muchas ganas de ver. Yo conviví mucho con la Cirila. Yo conviví mucho con la Lupe de Chepo. Yo conviví mucho con la Dora del Bebo. ¡Ay, no! ¿Cómo te llamas? La famosa Gilbertona. Muy feo ese nombre. No. Te vas a llamar Paxi desde ahora y adelante, como la de la novela. Nunca. ¿Sí? Sí, Paxi. Está guapísima y tiene un cuerpazo, Paxi. De la gente que conozco de años, me echa más leña que la verga ahí en el rancho. Ay, pero yo para mí así va, te voy a decir Paxi. A mí me vale verga. Grábatelo bien, Paxi. Tráeme esto, Paxi, tráeme el otro. Yo pues yo de quién me escondo. Tú ya vas a saber que tú eres Paxi. Culo quieto ni lo mande Dios. ¿Qué? A mí me vale verga. Ah, bueno. Unos minutos más tarde. ¡Paxi! ¡Paxi! ¿Paxi? ¡Paxi, te estoy hablando! ¿Y dónde se meterá esta andrajosa? ¡Paxi! Cuando termines de recoger la basura, limpias mi closet, por favor, porque está hecho un asco. Al día siguiente... ¡Paxi! ¡Paxi! ¡Ay, se oye un ruido! ¡India del demonio! ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer eso con los hombres? ¡Los hombres son muy malos, Paxi! ¡Son muy malos! ¡Te contraté para hacer que me hicieras mi sirvienta, no para que fueras una golpe de lo peor! ¡Después te van a dejar preñar y ya te botan, Paxi! ¡Se le para! Ni la comenzó me mata porque no se le para. ¡Espérate! Ya. Una semana después... ¡Paxi! ¡Paxi! ¡Ay! ¡Paxi! ¡Sí! Estás hasta la verga de preñada, pero ahorita mismo voy a llevarte donde ese hombre Paxi te va a cumplir, porque yo te tengo de señorita. No se les entiende. ¡Paxi! ¿Cómo que saliste, Paxi? ¡Uy, yo te lo advertí, Paxi! ¡Uy, ahora qué voy a hacer! ¡Uy, se me olvidó decirte el condón y todo eso! Toda la gente es una linda embustera, la gente desgraciada. Que yo no sé cómo vi. Hay gente que se enreda con la misma lengua y se cae de chingazo de lo pendeja que es.